En las agencias de la Coordinación Zonal 2 Registro Civil se brinda el servicio de la firma electrónica que es utilizado para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos donde se aprueba y reconoce la información contenida en el mismo. Así lo manifestó Julia López, coordinadora de la Zona 2 del Registro Civil. Este servicio de la firma electrónica tiene la misma validez y se le reconoce el valor y los efectos jurídicos que la firma manuscrita, ¿no? Este servicio lo estamos brindando para dar las facilidades a las personas que no tengan que trasladarse como antes lo hacían a la ciudad de Quito a sacar su token de la firma electrónica, sino que puedan hacerlo en territorio. Los costos de la firma electrónica en token tienen un valor de $55.86, la firma electrónica en archivo $30.78 y la renovación $20.52 que incluyen IVA. Varios usuarios, de manera muy particular, manifestaron su opinión y agradecimiento respecto al servicio adecuado. Muy buena. Me demoré 15 minutos exagerado en sacarlo. Yo a lo personal sí diría de que no dejemos todo para el último como el tipo ecuatoriano, ¿no? Vengamos ahora que está vacío, ahora que podemos sacar rápido, vengamos y saquemos rápido la cédula para que el último día no estemos apurados. Muy eficiente para personas que no se han podido saludar con tiempo o porque tienen horarios súper cargados en su trabajo. El Registro Civil brinda estas facilidades para que las personas, los funcionarios públicos que están cumpliendo su horario de trabajo puedan asistir a las oficinas del Registro Civil y obtener este documento. Ali TV, la televisión pública de Napo.